Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches y a todas las personas que están viendo a través de Facebook. Acá estamos hoy en una nueva sesión de charla. Hoy tenemos como invitado a Diego Díaz, geólogo de Colombia, ¿no es cierto?, con más de 15 años de exploración petrolera. Sus trabajos son en la temática de exploración geoquímica y también en estratigrafía. Y hoy va a dar la charla Modelamiento de sistemas petrolíferos, que va a tratar de una introducción a la geoquímica del petróleo, hablar sobre sistemas petrolíferos también, rocas generadoras, estudio de crudos, generación y expulsión, modelamiento de los procesos de expulsión, es lo que va a tratar hoy la charla. Así que, Diego, no sé si estás por ahí, Diego. Listo, regálame un minutico, qué pena. Sí, no te preocupes. No, es que me preocupa la batería que tengo de la computadora, del computador. Entonces, de Perfecto. pronto le digo en un momento que paremos. Pero no, si quiere, entonces iniciemos de una vez. Ya, perfecto. Sí, está ¿Listo? ya al aire. De hecho, está en Facebook, así que dale cuando tú quieras. Ahí, Listo. no sé si puedes colocar la presentación grande. ¿Están viendo la presentación? Sí, ahí se ve. Listo. Bueno, buenas noches para Te dejo. todos. Bueno, muy amable. Bueno, la idea de pronto es que volviéramos esto más dinámico. Entonces, de pronto, si quieren preguntar algo dentro de la conferencia, pues sería muy, muy chévere. Bueno, como ya les comentaron, mi nombre es Diego Fernando Díaz Castillo. Yo soy un geólogo de Colombia, de la Universidad Industrial de Santander, en el departamento de Santander. He trabajado ya más de 15 años en la parte de geoquímica orgánica y sistemas petrolíferos. Entonces, lo que le voy a mostrar hoy es más o menos las bases de cómo se trabaja el modelamiento para los sistemas petrolíferos y cómo serían digamos, los conocimientos básicos para entender cómo se hace ese modelamiento como tal. Entonces, les voy a compartir, bueno, digamos, unos conceptos generales y les iré mostrando más o menos cómo es el proceso para hacer un modelamiento y que tengamos todo el contexto general de esto. Bueno, parte del contenido que vamos a ver, vamos a hacer una relación a la química del petróleo, algo general. Nos vamos a enfocar en roca generadora, en estudios de los crudos, en la generación y la expulsión y el modelamiento de esos procesos, generalmente de expulsión. Bueno, en general estaríamos viendo todo. Digamos, historia geológica, aparición de las rocas generadoras, aparición de las rocas almacén, de las trampas y bueno, todo lo que conlleva un sistema petrolífero como tal. Bueno, algo de la introducción de la geoquímica del petróleo es los principios de la aplicación de la química aplicados al estudio del origen, la migración y la acumulación y la alteración del petróleo como tal. Porque parte de lo que pretende mostrar un modelamiento geoquímico es ver las zonas donde posiblemente vamos a encontrar yacimientos de hidrocarburos, pero con digamos, con todos los problemas que puedan tener, y dentro de eso también estarían los problemas de degradación del crudo. Anteriormente, digamos que aquí en Colombia, la geoquímica y el modelamiento geoquímico no, digamos que no tenía una relevancia muy grande. Y creo que en la mayoría de los países donde se hace exploración geoquímica no tenía mucha relevancia. Pero en la medida que explorar y buscar hidrocarburos se ha vuelto más complejo, digamos que ahora sí se tienen más en cuenta los estudios geoquímicos, porque el estudio geoquímico le da una aproximación a las zonas donde se ha generado hidrocarburo, qué volumen de hidrocarburos se ha podido generar y dónde serían las posibles vías de migración y de entrampamiento de ese hidrocarburo. O sea que una empresa que necesite, digamos, hacer exploración y, bueno, distribuir su dinero
para buscar crudo, una de las posibles herramientas que le ayudaría a tomar decisiones son los modelamientos geoquímicos. Entonces, digamos que eso ha cogido fuerza porque anteriormente no la tenía y ahora sí es primordial saber si gastar dinero en una cuenca me representa una posible ganancia económica o no. Claro está que el sistema de sistemas petrolíferos nos puede decir que las zonas donde se generó, donde migró, donde hay acumulación de crudo, pero a veces el problema es si ese crudo termina siendo yacimientos comerciales como tal. Bueno, aquí hay un poquito de resumen de cómo ha sido la evolución de la geoquímica y cómo ha tenido que ver con la exploración en Colombia sobre todo. Aquí hay un poco la definición de lo que sería un sistema petrolífero por Magoon y Down del 94, que dice que un sistema petrolífero es un sistema natural que abarca una zona de roca fuente activa y todos los hidrocarburos, petróleo y gas relacionados con ella. Incluye todos los elementos y procesos geológicos esenciales para que exista acumulaciones de ese crudo. Los elementos esenciales son la roca generadora, una roca almacén, una roca sello, toda la roca que está por encima, que sería la roca de sobrecarga, y los procesos de formación de las trampas, de generación y migración y acumulación de hidrocarburos. Y otro que es uno de los pilares es lo que se le llama el timing, o sea, como el tiempo. Necesitamos que esos procesos tengan un orden determinado para que haya una acumulación. ¿Por qué? Porque ocasionalmente decimos que tenemos una roca generadora, pero las trampas se hicieron antes de, digamos, por debajo de esa roca generadora. Entonces, difícilmente el crudo se irá a alojar en esas trampas. Necesitamos que digamos que el agua o las zonas donde hay muchos lavados de mucha percolación de agua no altere tanto el yacimiento porque terminaría lavando todo el petróleo y degradándolo. Entonces son varios elementos que necesitamos que estén coordinados en el tiempo. Digamos que nosotros intentamos al final hacer un mapa donde posiblemente decimos cuál ha sido la zona generadora, hacia dónde ha migrado ese crudo y posiblemente en qué zonas esté entrapado y haya estructuras que acumulen ese crudo para que al final ojalá sea de acumulaciones comerciales. Bueno, aquí pasamos a uno de los... De los elementos, una carta de eventos. O sea, los elementos que tenemos que tener dentro de un sistema petrolífero y se colocan en el tiempo para hacer las aproximaciones de incertidumbre cuando vamos a hacer proyectos de exploración. Como decíamos, bueno, aquí hace una relación a generadores. O sea, la roca generadora, ¿en qué época se formó? Digamos, para las rocas colombianas tenemos rocas generalmente del Cretácico Superior, como la formación La Luna, que compartimos también con gran parte de Venezuela y gran parte de las Guyanas y gran parte del Ecuador, como roca generadora. Principalmente esa es una de las épocas de nuestras rocas generadoras, que es la formación La Luna, en otra cuenca es la formación Chipaque, y así. Unas rocas almacenadoras, lo que conocemos como la roca almacén, tenemos, pues para las que nos han funcionado generalmente aquí en Colombia, son rocas del paleógeno, rocas terciarias o rocas posteriores a ese Cretácico, que es donde se depositaron las rocas generadoras. Perdón, estaba hablando de las rocas almacén, que las principales rocas almacén que nosotros tenemos son sobre todo el terciario. La roca sello, necesitamos que por encima de esas rocas almacén esté otro tipo de roca
también de grano muy fino o de consistencia fina, para que ayude a sellar esas trampas o esos yacimientos donde posiblemente se acumuló el crudo. Las rocas de sobrecarga es muy importante para todos esos procesos, porque esa roca de sobrecarga nos ayuda a que la roca pues prácticamente se entierre, alcance temperaturas de roca generadora, y de paso en algún momento ayude la sobrecarga para la presión, y que esto contribuya a que en algún momento se fracture ese microfracturamiento que hay en la roca generadora y pueda expulsarse el crudo. Bueno, necesitamos también conocer gran parte del flujo de calor, cómo ha sido el tipo de cuenca. Nosotros hablamos también de calentamiento de cuencas, aunque el término calentamiento de cuencas en Colombia también se ha utilizado para determinar qué tanto se ha estudiado una cuenca. Pero para nosotros en geoquímica, el flujo de calor tiene que ver es con las temperaturas que ha alcanzado la roca generadora, y si esa roca generadora pudo entrar en ventana de generación, o sea, pudo alcanzar las temperaturas para que el crudo se haya cocinado y posiblemente ya haya fracturado la roca y haya podido salir de esa roca generadora. Después viene, bueno, la formación de las trampas. Como sabemos, hay trampas estructurales y trampas estratigráficas. La mayoría de las trampas de Colombia tienen que ver con, bueno, con parte de la deformación de nuestras cordilleras. Y digamos que es uno de los eventos principales. Y uno de los eventos más importantes es el levantamiento de nuestra cordillera oriental, que fue hecha más o menos en el Mioceno, hablando de más o menos entre 4 y 6 millones de años. Es la zona donde más se formaron las rocas en Colombia, las rocas sedimentarias, y donde más se dio origen a trampas, sobre todo trampas estructurales. Nosotros digamos que las trampas estratigráficas no se han estudiado mucho en Colombia. Son procesos que hasta ahora llevamos, digamos que en cierta proporción baja con relación a las trampas estructurales. Bueno, después viene la parte de lo que consideramos generación, inmigración y expulsión del crudo. Entonces aquí hace una relación en qué época se considera que ese crudo fue expulsado de la roca y empezó a migrar, o hacia dónde fue esa migración. Bueno, aquí tenemos también abajo el número 26, es la zona de preservación. Más adelante iremos a ver algunos términos con relación al crudo y a cómo se preserva el crudo, porque sabemos que el crudo apenas se genera, ya empieza a, digamos que en el viaje empieza a degradarse, ya sea por factores biológicos o el mismo viaje o la misma pérdida de presión del crudo hace que este se vaya rebajando en ciertos compuestos que serían los originales del crudo. Y hablamos de un periodo crítico que es la carga, o sea, en el momento en que el crudo llega a la zona donde están las trampas. Entonces, si ya están todas las condiciones para que esa trampa pueda almacenar el crudo, que esté bien en la roca sello, que la roca sello aguante la presión que llegaría a darle lo que sería el crudo que está llegando, que digamos si es una trampa estructural y tiene fallamientos, que esas fallas no se consideren unas fallas por donde el crudo pueda escapar o pueda migrar. Entonces ese son el periodo crítico de la carga del crudo dentro de las rocas que hacen de almacén. Entonces, esto es más o menos una carta de los eventos y las épocas en donde se ha generado ese tipo de evento o ese tipo de roca en los sistemas petrolíferos. Bueno, como les decía, el tiempo de preservación, el momento crítico, la carga, y bueno,
la denominación de los sistemas petrolíferos. Nosotros utilizamos algunos elementos para hacer esa relación. Ya entrando en la geoquímica como tal, nosotros tenemos unas herramientas en que podemos relacionar la roca con el crudo, o sea, de dónde es el origen de un crudo que se encuentra en un yacimiento. Hay unos, digamos, hay unos elementos de la química orgánica que nos ayudan a relacionar de dónde es la procedencia de un crudo, de dónde sería la roca que lo originó. Entonces, cuando nosotros podemos hacer esas relaciones, que es por biomarcadores, más adelante les explico un poquito el término de biomarcadores. Entonces, nosotros para determinar el nivel de certidumbre de un sistema petrolífero, lo decimos como conocido, hipotético o especulativo. Y el criterio tiene que ver principalmente con eso, con si ese nivel de certidumbre ya tiene pruebas o ya se tiene conocimiento cuál es la relación entre el tipo de roca que lo generó y el petróleo o el hidrocarburo ya almacenado en un yacimiento. Entonces, como le digo, conocido es cuando ya se ha hecho la correlación positiva de crudo roca o gas roca. Hipotético es, no existe correlación crudo roca, sin embargo, la evidencia geológica y geoquímica indica el origen de los hidrocarburos. Digamos que ya tenemos un origen del tipo de hidrocarburo, ya por yacimiento sabemos eso. A veces no hemos encontrado bien la roca, porque también existe la posibilidad de que los crudos sean mezclados. O también si el crudo ha sido muy degradado, a veces es complicado por las características químicas de hacer esas relaciones. Y el sistema cuando ya es especulativo, solo existe una evidencia geológica o geofísica. Digamos que tenemos una sospecha, pero nos faltan evidencias para determinar el nivel de certidumbre de ese sistema petrolífero. Bueno, entonces dentro de la metodología que se han hecho para estos estudios, hay una caracterización geoquímica de crudos y gases, una caracterización geoquímica de rocas, caracterización crudo-crudo y crudo-roca, elaboración de la tabla de campos, mapeo de todas las manifestaciones del petróleo, incluye campos, manifestaciones no comerciales en pozos y resumaderos, definición y mapeo de la zona de expulsión activa, elaboración de secciones estructurales mostrando la relación entre las zonas de expulsión activa y las acumulaciones, el estudio del tiempo de formación de las trampas, el modelamiento geohistórico para definir el tiempo de expulsión y el momento crítico, la definición y mapeo de las extensiones geográficas del sistema petrolífero, la denominación y definición del grado de certidumbre del sistema petrolífero, como ya les comenté anteriormente, cómo era que se determinaba. Digamos que aquí hay algunos ejemplos ya en Colombia, entonces hacemos una relación para la cuenca del Putumayo de algo que se llama Villeta Caballos, que son rocas cretácicas y en este tipo, en este, digamos, este sistema es prácticamente una roca que está ya junto a la otra dentro del Cretácico, es la formación Villeta y la formación Caballos en el Putumayo. Hay ocasiones en que la misma formación que genera el hidrocarburo, digamos en las zonas que tiene rocas almacén o areniscas y que puedan almacenar el crudo, ella misma se puede volver roca generadora y roca almacén. Sabemos últimamente por los yacimientos también naturalmente fracturados, o sea, rocas que generan y que por el fracturamiento han permitido que el crudo que él ya misma genera, se almacene en esas fracturas. En el Valle Superior del Magdalena ya tenemos Tetuán Caballos, La Luna Monserrate. Para el Valle Medio del Magdalena tenemos el grupo calcáreo basal, una de las rocas que le decía, La Luna Mugrosa, que es prácticamente uno de los principales sistemas petrolíferos que tenemos nosotros en una de las cuencas más antiguas y más, digamos, más... con mayores volúmenes de crudo que ha generado en la historia de Colombia.
Otra por la cuenca del Putumayo, del Catatumbo, es el grupo Uribante, que generalmente son rocas calcáreas. Y allí también hay la Luna Barco, o sea, unas rocas cretácicas con una roca barco, formación barco, que es del terciario. Para los llanos, nosotros bueno, se habían definido algo como era Gachetá Mirador. Pero algunos estudios digamos que han puesto en duda esa relación. Principalmente porque los crudos allí son crudos mezclados, entonces no solo se le ha podido dar un solo origen a ese tipo de crudos. Y otro que sería Carbonera Mirador. Bueno, vamos a ver unas características de la roca generadora, que dice que es cualquier roca que pueda tener capacidad de generar y expulsar hidrocarburo. Ahí vienen conceptos como el querógeno, que es la fracción remanente insoluble de materia orgánica después de una muestra de roca ser pulverizada que ha sido atacada con solventes orgánicos. Y el bitumen es la fracción orgánica de un sedimento que es extraíble con solvente orgánico. Digamos que de toda la materia orgánica que tiene una roca, no toda la materia orgánica se puede llegar a convertir en petróleo. Cierta cantidad no tiene las características para volverse hidrocarburo. Aquí tenemos un poquito la relación de los volúmenes de roca, el contenido orgánico de esa roca, lo que podría ser el querógeno y el bitumen, y los volúmenes al final de ese petróleo que se pueda generar. Y como sabemos, los crudos están principalmente compuestos por tres tipos de compuestos, que son los saturados, aromáticos y las resinas y asfaltenos. Entonces, como vemos, nosotros vivimos del petróleo hace muchos, muchos años, pero en realidad los volúmenes que se transforman de roca en crudo cada vez es el 10% del 10% del 10%. Entonces, ahí podemos considerar los volúmenes de materia orgánica que tienen que transformarse para generar las cantidades de hidrocarburo que se han almacenado en toda la Tierra. Bueno, dice las condiciones ideales para la formación de las rocas generadoras. Es una alta productividad biológica, condiciones anóxicas, o sea que cuando esa materia orgánica se deposite, no se vaya a oxidar ese material, sino que sea más o menos sepultado con relativa facilidad. La tasa de sedimentación ojalá no sea tan alta. Es un poco contradictorio porque necesitamos que se tape rápido la materia orgánica, pero que digamos el volumen de sedimento que llegue no sea muy, muy alto, porque esto quiere decir que el contenido del contenido orgánico, si le llega mucho material que no es tan orgánico, que es inerte, entonces esa materia orgánica queda muy diseminada en la roca. Entonces, por eso dice que se necesitan sedimentación de media a baja. Bueno, de acuerdo con estas condiciones, los ambientes de depósito más favorables para la presencia de rocas generadoras son los lagos, los deltas, los ambientes marinos de plataforma. Digamos, yo a veces pongo los ejemplos, es como, bueno, creo que el Río de la Plata, cuando llega al mar, él debe traer muchísimo contenido orgánico y deposita muchísimo lodo con contenidos orgánicos muy altos. Entonces, un poco también ese ejemplo como en el Río Magdalena aquí en Colombia. Tenemos una zona donde todo ese material que va saliendo, digamos, de las montañas, con todo el contenido orgánico, con plantas, con todos esos microorganismos, con todas esas algas y todo lo que se genera ahí en esos deltas, son lo que serían las rocas más óptimas para que más adelante se volvieran rocas generadoras por sus contenidos orgánicos. Bueno, aquí hay unas consideraciones generales, pues la verdad, yo compartiría más adelante la presentación si alguien las quisiera leer así, porque son un poquito largas. Y la idea de la presentación es que sea un poquito dinámica y que tengamos tiempo para debatir y para resolver preguntas. Bueno, dentro del proceso de volverse petróleo, ese contenido orgánico de las rocas,
decimos que las rocas tienen tres etapas. Y esas etapas estarán controladas principalmente por las temperaturas que vayan alcanzando. Entonces nosotros hablamos de unas etapas de diagénesis, catagénesis y metagénesis de la materia orgánica. O sea, esos contenidos orgánicos empiezan a cocinarse prácticamente. Entonces decimos que las primeras etapas de la diagénesis están por debajo de los 50 grados centígrados. Dice que durante este proceso los sedimentos que originan tenían grandes cantidades de agua, entonces empieza a perderse esas cantidades de agua como tal. Más adelante vamos a ver un concepto de lo que sería la pirólisis y la hidropirólisis. Entonces, más adelante, digamos que mejoramos la explicación en relación a esas dos técnicas como tal. Entonces, bueno, decimos que en la diagénesis empieza a perderse mucho del fluido, hay organismos aeróbicos que consumen el oxígeno libre, se forman carbones bituminosos, se genera metano como el gas más importante de hidrocarburos. Es la fase tardía de la materia orgánica, produce CO2 y H2O. Entonces, prácticamente todos los procesos que tengan que ver con el agua y con todo el contenido, digamos, de CO2, en esa primera etapa empieza a perderse todo ese material y a ser expulsado. No sé si alcanzan a leer, el final de esta fase corresponde aproximadamente a un RO de 0,5%. Más adelante le voy a explicar un poco lo del RO, para los que no la tengan presente. Después, bueno, viene la etapa de la catagénesis, que está más o menos entre los 50 a los 150 grados. Digamos que es la etapa principal, como se muestra aquí en este gráfico, que es la etapa principal donde se produce el hidrocarburo como tal. Entonces es la mayor zona donde se presenta la generación de hidrocarburo, donde digamos toda la materia orgánica alcanza su pico y genera el crudo que logra generar. Digamos que después de que pasa ese pico y el remanente o los remanentes de materia orgánica que queden atrapados, empiezan ya a sobrecalentarse, entonces ya empiezan a degradarse y no produce hidrocarburos, sino que su mayor producción se va en gas. Digamos que en todo el proceso genera ciertas cantidades de gases, pero donde principalmente genera el crudo como tal es en esa catagénesis, que estará entre los 50 y más o menos los, digamos que los 250 grados centígrados en este caso. Por encima de eso, de los 200, entonces entramos en la metagénesis. Y es donde digo que la materia orgánica que queda ahí, que no se ha transformado, entonces termina volviéndose prácticamente grafito como tal. Entonces, en esa etapa es donde se produce la mayoría de gas. Bueno, los tipos de querógenos se refiere principalmente a cuál ha sido la materia orgánica que da origen a ese crudo. Entonces nosotros hablamos de un tipo de querógeno tipo 1, que se refiere a aquel con un alto contenido inicial de hidrógeno. Este tipo de querógeno tiene un predominio del lípido debido principalmente a la acumulación selectiva de materia algal. Los principales crudos, o los que consideramos en este tipo, que son crudos, digamos, de los mejores. ¿Por qué los mejores? Porque son los crudos que son más limpios, son más fáciles de extraer, son más fáciles de transportar, son más fáciles de craquear en la petroquímica, y donde principalmente se sacaría gasolina de buena calidad. Y son los relacionados principalmente con materia orgánica de tipo algal, en este caso tipo también marino, ¿no? Que dice que, bueno, principalmente es lacustre con alguna influencia de aguas dulces o hipersalinos.
Pero entonces una de las condiciones principales es que, como les habíamos comentado anteriormente, necesitamos que esa materia orgánica no se oxide, o sea que nunca quede expuesta. Entonces, como ya tenemos de antemano que se produce en el mar, entonces todo el sedimento, todo lo que vaya acumulándose de materia orgánica en el sedimento, pues quedará de una vez aislado con el oxígeno. Aunque sabemos que esas aguas también tienen ciertas cantidades de oxígeno disuelto, pero serían cantidades mínimas. El querógeno tipo 2 es el más frecuente en muchas rocas generadoras del mundo, porque posee altos contenidos de hidrógenos y bajos contenidos de oxígeno. Este tipo de querógeno normalmente se relaciona con sedimentos marinos, donde ocurre la mezcla de materia orgánica derivada del fitoplancton, el zooplancton y las bacterias. O sea que aquí también ya también es de origen marino principalmente, pero ya digamos que la materia orgánica es mezclada. Entonces también da buenos contenidos, da buen tipo de querógeno, pero digamos que no es tan efectivo como el tipo 1, porque hay materia orgánica mezclada. Y no es tan especial. Y el querógeno tipo 3 se refiere a aquel que posee una baja contenido inicial de hidrógeno y alto contenido de oxígeno. Este tipo de querógeno normalmente se asocia a materia orgánica derivada de plantas continentales superiores y es comparativo con el menos favorable para la generación de petróleo. Aquí se habla también de un querógeno tipo 4, pero que corresponde principalmente a carbón ya muy, 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 digamos, muy cocinado y ya muy retrabajado. O sea, materia orgánica que ha sido quemada, queda como un remanente y llega a materia superior, que sabemos que, el carbón viene de las plantas superiores. O sea, que es mucho material vegetal de plantas superiores que puede dar origen a este tipo de hidrocarburo. Y es uno de los hidrocarburos pues, más difíciles porque es difícil de extraer, difícil de transportar. Y bueno, los residuos que deja en refinería, donde se trabaja este tipo de crudo, son muy grandes. Contenidos altos de azufre, desaturados no, sino de oleananos y otros compuestos que son, pues, digamos, no muy fáciles de manejar como residuo. Bueno, decíamos que la determinación de interpretación del carbono orgánico total, el carbono orgánico total es prácticamente el contenido orgánico que nos sirve a nosotros, o que decimos en geoquímica, que es el que dará origen al hidrocarburo como tal. Y de ahí, digamos, que caracterizamos las rocas. Entonces decimos que una roca que tenga, pues, digamos, por encima del 1%, pues ya se considera que tiene algún buen contenido orgánico. Y rocas más superiores de 5% serían bastante, bastante importantes. Y ya como algo por encima, ya sabemos que por encima por ahí de 40% estaríamos hablando de carbones, que ya sabemos que un carbón es netamente orgánico y cosas así. Entonces esa es la determinación del carbono orgánico total en una roca. Digamos que para el modelamiento o para las, digamos, como se hacen los estudios, manejamos una pirólisis rock eval. Es prácticamente una quema, pero esta quema es es seca, no es con contenidos de agua. Como les comenté anteriormente, nosotros hablamos de una pirólisis y una hidropirólisis. Digamos que nosotros, para hacer nuestros estudios de laboratorio y para hacer nuestras pruebas, hacemos pirólisis seca. Y que esta nos da una aproximación de los contenidos de materia orgánica, de las temperaturas que ha alcanzado la roca, de los residuos, de los tipos de crudo que ya están ahí, que pudieron ser expulsados y todo esto. Pero en la naturaleza lo que ocurre es la hidropirólisis. ¿Por qué? Porque la mayoría de las rocas generadoras tienen altos contenidos de aguas y generalmente aguas con natas. Y como veíamos, la mayoría de las zonas donde se deposita la materia orgánica que se vuelve hidrocarburo son ambientes marinos, deltaicos, lagunares, que siempre involucran fluido, agua.
Entonces, la mayoría de todas esas épocas en donde se cocinó esa roca generadora era una de pirólisis hídrica. Entonces, digamos que nosotros hacemos nuestros estudios en pirólisis generalmente seca, pero en la naturaleza ocurre es con pirólisis hídrica. Más adelante vemos algo con relación a los picos S1 y S2, y ahí más o menos se los voy a explicar qué es lo que mostrarían esos picos para un análisis como tal. Digamos que ahí esto es una simulación más o menos de una pirólisis. Digamos que la línea negra de arriba nos estaría indicando las temperaturas. Yo, digamos, empiezo a calentar la roca como tal. Una de las características que me, digamos, que necesito saber con anterioridad es que ojalá esa roca no haya pasado el pico de generación. O sea que la roca, a pesar de que sea roca generadora, ojalá sea roca inmadura. Lo digo en el concepto de que necesito para mis experimentos, para mis simulaciones, llevar roca que no haya expulsado o generado el crudo que pueda tener adentro o que pueda generar la roca. ¿Por qué? Porque yo la voy a quemar. O sea, yo voy a hacer una simulación de lo que ocurre en la naturaleza. Y necesito, ojalá, las condiciones iniciales antes de que esa roca genere hidrocarburos. Entonces, como empiezo a calentarla, entonces aquí marcaría un pico, que es el primer pico de expulsión de los hidrocarburos. Entonces, ese primer pico yo asocio a que esos hidrocarburos de ese primer pico son los que ya estaban dentro de la roca, ya hidrocarburos listos para ser expulsados. Después sigo calentando la roca. Digamos que aquí hay una baja en esa expulsión de esos hidrocarburos, pero de pronto empieza una expulsión o una generación bastante alta. Y sube y sube y sube y en algún momento empieza ya a llegar a su pico y empieza a bajar. Esta es la zona, digamos, donde la roca terminó de cocinar todo el crudo que tenía. O sea, toda la materia orgánica ya se cocinó toda y expulsó todo el crudo que ella pudo expulsar como tal. Esta es la zona. Esta es una zona que a nivel también de mi laboratorio es la zona que yo llamo el T-max, o sea, la temperatura máxima que alcanza esa roca para expulsar o volver todo la materia orgánica que tenía, volverla crudo y expulsarla. Digamos que sigo subiendo la temperatura, pero yo ya sé que mi producción de hidrocarburos ya empezó a bajar. Y la llevo hasta cierto punto. Y bueno, en esta zona es donde la materia orgánica que queda como residual ahí dentro de la roca se sigue cocinando como tal. Después ya cuando empiezo a bajarla, tengo otro pico. Ese pico generalmente es con gas, es el gas que ya se cocinó y que logró en algún momento ya salir como tal. Entonces estos son los picos S1 que tiene relación con el crudo que ya estaba en la roca y que solamente fue expulsado. Este S2 es la materia orgánica que estaba dentro de la roca, pero que ya se cocinó en mi prueba de laboratorio y que alcanza su mayor producción. Ese es el pico S2. Y el pico S3, que tiene que ver con más que todo con los miligramos de carbono ya remanente con el oxígeno, o sea, ya casi como gas, como tal. Esa es más o menos un diagrama de cómo es mi representación de la pirólisis seca o la pirólisis rock eval. El título es por una técnica con la que se iniciaron estos estudios. Bueno, digamos que aquí vamos a conocer un poco como los parámetros por los cuales yo digo que una roca que tiene potencial de petróleo es pobre, favorable, bueno o muy bueno. Una roca que es pobre es entre 0 y 0,5% del contenido de materia orgánica. El favorable es entre 0,5 y 1, el bueno es entre 1 y 2, muy bueno entre 2 y 4 y excelente por encima de 4. Que el S2 esté entre el 0,5, por debajo de ese 0,5 es pues mala. Es favorable entre 5 y 1, bueno entre 1 y 2,
prácticamente muy bueno entre 2 y 4 y muy excelente superior a 4. Y el pico S2 entre 0 y 2,5, 2,5 y 5, 5 y 10 y 10 y 20. Como les conté, para estos picos recuerden esta gráfica que yo les decía qué significa cada pico, o sea, la época o digamos los momentos o las temperaturas y las cantidades de volumen de crudo que puede ser el crudo que ya estaba ahí o el crudo que generó la roca con mi experimento como tal. Bueno, un poquito lo que les comenté anteriormente, esto ya es definiciones de los principios del índice de hidrógeno, el índice de oxígeno, las temperaturas máximas, bueno, algo que vamos a ver de un diagrama de Van Creveld modificado como tal. Bueno, esta también se las voy a dejar de pronto para explicarlas más adelante y tiene que ver con el potencial generador total de una roca. Bueno, dentro de lo que tenemos que medir para hacer un modelamiento, tenemos que medir qué tanta temperatura alcanzó la roca como tal, digamos en la historia, para decir esta roca es generadora y alcanzó las temperaturas para generar y expulsar ese hidrocarburo. Entonces, como vimos anteriormente a nivel de esa técnica de Roqueval, utilizamos algo que se llamaba el Tmax, o sea, esa temperatura máxima donde llegaba el pico del S2, o sea, la máxima expresión donde se sacaba todo el crudo que estaba transformado ahí en esa roca generadora. Pero hay otra técnica que se llama la reflectancia de la vitrinita. Esta es una técnica derivada de los carbones, digamos de los estudios de los carbones, y es una técnica donde por estudios de óptica sabemos que se hacen unas secciones pulidas, o sea, se toma un pedazo de carbón de la roca generadora y se pule y se le hace incidir un haz de luz, y de acuerdo a la reflectancia que haga ese haz de luz en los macerales, o sea, en unos compuestos de plantas superiores, y de acuerdo a la temperatura que ellos hayan alcanzado, entonces nos da una reflectancia. Entonces eso es lo que nosotros medimos, la reflectancia de la vitrinita. Lo que le digo, esto es una técnica óptica. Y de ahí tenemos una relación de más o menos cuáles han sido las temperaturas que ha alcanzado esa roca. O sea, esos carbones, prácticamente el carbón dentro de la roca generadora, porque asumimos que parte de la materia orgánica que pudo llegar a esa roca generadora tiene carbones. Entonces, eso es una de las técnicas que utilizamos para dar un porcentaje de SRO y que nos hace relación a la temperatura que alcanza. Claro está que nosotros también medimos las temperaturas en los pozos y la temperatura con el Tmax, que es el que le digo de la pirólisis Roqueval. Bueno, aquí les voy a mostrar un perfil geoquímico, digamos, de un pozo. Nosotros hacemos un perfil geoquímico de un pozo dentro de lo que consideramos roca generador. Entonces, vean, nosotros tomamos el TOC, o sea, el contenido orgánico que tienen esas rocas, y las medimos. Lo que vemos en los recuadros punteados es la zona que consideramos buena y por encima de ellos, pues la zona excelente. Entonces vemos, bueno, estas son las profundidades, esto es el TOC, esto es la temperatura máxima. Cuando hablamos de Tmax es por la que sacamos en la pirólisis Roqueval, en la técnica de laboratorio. Aquí tenemos un pico S1, el pico S2, que ya sabemos qué es, y la relación de un HI. Ahorita les comento qué es el HI como tal ahí dentro de ese gráfico. Entonces, bueno, como vemos aquí hay un TOC alto, pero esa roca no alcanzó temperaturas de generación de hidrocarburo, ya que está apenas entrando la ventana de generación. Pero ya hay un S1, ya hay un S1 bastante grande, supongamos aquí en esta zona. Entonces esto nos lleva a pensar que este hidrocarburo no es de esa zona, no es de esa roca. ¿Por qué? Porque la roca pudo tener buen contenido orgánico, pero no alcanzó la ventana de generación, no alcanzó las temperaturas de cocinarse y transformar ese,
esa materia orgánica en crudo. Entonces, este S1 tan alto no tiene sentido. Este S1 tiene que ser de crudo que llegó de otra parte. Y como es normal, si seguimos cocinándola, pues nos va a dar buena cantidad de S2. Porque si tengo un buen contenido orgánico y lo cocino en el laboratorio, pues me va a dar buen contenido de petróleo, que sería el S2. Y el HI me hace una relación aproximada de cuál sería la materia orgánica. Digamos, las materias orgánicas que uno diría es, si tiene un HI alto, o sea, un índice de hidrógeno alto, estaría relacionada con rocas que no han sido oxidadas, o sea, que no ha perdido el hidrógeno. Entonces, esas son las que se considerarían buenas rocas generadoras, para querógenos tipo 1 y 2. Entonces, estos son los tipos de análisis que se van viendo con estos perfiles geoquímicos. Aquí seguimos con buen TOC, pero apenas entrando en ventana de generación, pero sí alcanza a entrar en ventana de generación. O sea que este pico S1 está bien relacionado y el pico S2 también está bien relacionado, porque roca con buen contenido orgánico que alcanza a entrar en ventana de generación, entonces que ya tenía un poco de crudo ya como tal, que ese crudo sí es de ahí, y si se sigue cocinando, pues va a generar más hidrocarburo. Entonces ahí vienen los análisis, bueno, digamos que ahí hacia abajo. La diferenciación un poco de colores es porque son distintas, digamos, formaciones. Es parte de un estudio que se hizo para Colombia. Como hablábamos con relación a la reflectancia de la vitrinita, nosotros, digamos, dentro del pozo, para hacer un modelamiento 1D, o sea, un modelamiento 1D es simplemente coger el perfil del pozo y ahí hacemos el modelamiento, prácticamente en el tubo que tiene el pozo, una sola dimensión. Entonces, nosotros aquí hay unos estudios de la reflectancia de la vitrinita y nos dieron estas lecturas. El RO nos dio un 0.03, 0.04, 0.05 y de pronto por debajo de una profundidad de 10.000 pies ya la tendencia cambia. Ahí lo único que podemos, cosas para determinar, es que el flujo térmico en estas rocas era muy distinto al flujo térmico de estas rocas. Y posiblemente esta línea lo que me está determinando es una zona de falla que me pone posiblemente rocas, digamos, o bastante profundas o épocas en que la cuenca se calentó mucho y después vino una época en que la cuenca se enfrió mucho. Entonces, estas son las relaciones que me pueden dar esos estudios de RO. Bueno. Ahí vienen unas técnicas que son la extracción del bitumen, una cromatografía líquida, una cromatografía gaseosa y más o menos qué son esas técnicas como tal y qué es lo que nos estarían mostrando. Perdón, una pregunta, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos un poco pasados, Diego, pero continúa si falta poco, si se si puede como resumir. Qué pena, ya me pasé. Llevamos 50 minutos, vamos a la hora. Uy, bueno, acá bueno. Vamos a hacer algo. Pero está bien. Voy a pasarlo bastante rápido, digamos que me interesaba. Tú puedes dejarlo, como tú dijiste, la diapositiva posteriormente y dejar también un contacto si tienes para la gente que quiera. Dudas, uh-huh. Cualquier cosa les estaría diciendo. Bueno, la introducción a los crudos, que se las voy a dejar un poquito de tarea, pero entonces en general era como yo les decía, parte de los compuestos que tienen los crudos son los saturados, los aromáticos y las resinas y los asfaltenos. Entonces es, digamos, los primeros que son las cadenas continuas que nosotros conocemos, del C con los H, esos son los saturados. El solo carbón con los hidrógenos. Los aromáticos es las cadenas cerradas, el benceno, el penteno, todos los que nosotros consideramos cerrados. Y las resinas y asfaltenos, o alguien las nombraban como no hidrocarburos, son esos que están relacionados con
hidrógeno con azufre, con nitrógeno, y que esas son las que se consideran que dan origen a los asfaltos, a que son los, cuando un crudo se enriquece en esos compuestos, son los crudos más pesados, más difíciles de transportar, más difíciles de refinar en refinería, bueno, y que cuando se, digamos, se van a comercializar, serían los crudos más baratos. Entonces es como para que tengamos una idea general de los crudos como tal y su relación, digamos, en cuanto a su composición. Bueno, aquí un poquito con relación a cuando se llevan esos crudos a refinería, más o menos cuáles son las temperaturas que empiezan a determinarme qué tipo de elementos me va a salir, si son lubricantes, diésel, querógeno, gasolina pesada, gasolina liviana, gasolina de avión. Eso es más o menos la descomposición que tiene digamos, en las cámaras de temperatura como tal. Y esto entonces nos hace una relación de qué clase de crudo tenemos, si está enriquecido en resinas y asfaltenos, si está enriquecido en aromáticos o si está enriquecido en saturados. Aquí un poquito una relación de cuando se expulsa el petróleo y empieza a viajar o va a llegar a yacimiento o está en yacimiento, lo que les ocurre. Entonces la roca empieza, se genera el hidrocarburo, migra ese hidrocarburo del momento en que sale prácticamente la roca generadora. Llega una trampa, posiblemente llegue y el agua lo haga viajar hacia otra zona. Entonces, en todo ese proceso de viaje, el hidrocarburo se va degradando. Lo mismo cuando llega a yacimiento. Tiene que ver con, digamos, con las aguas que le llegan a esos yacimientos, las bacterias que entran y fracturan los saturados principalmente, porque afectan principalmente las cadenas más sencillas, digamos. Sabemos que los bencenos tienen ya dos enlaces y las otras también ya son más, un poco más complejas los enlaces. Entonces, pues el que principalmente se degrada es el más fácil de romper su cadenas o sus uniones. En este caso, la mayoría son de puentes de hidrógeno y cosas así. Entonces, ahí hablamos de que la temperatura afecta eso, el flujo del agua de las bacterias, el oxígeno, la presión, la presión porque el crudo puede estar enriquecido en gas y volverlo un poco más liviano, pero entonces cuando pierde presión, pierde ese gas y se vuelven crudos un poco más pesados y se vuelven crudos de menores características para el comercio como tal. Entonces ahí vemos el efecto de madurez, de lavado por las aguas, de oxidación, de segregación gravitacional. Sabemos que los crudos más pesados pues se irán al fondo. Algo que decimos como dismigración, desfaltatización, o sea, la pérdida de esos asfaltos, ocasionalmente hace que la parte superior del yacimiento esté rico en crudos livianos y la parte inferior del yacimiento por esos crudos que están más pesados y pues tienen mayor peso molecular, se van al fondo como tal. Entonces, aquí hay como una relación de cuando se genera el crudo, mientras llega al yacimiento y todos los procesos de degradación en ese proceso y dentro del mismo yacimiento, qué más le puede pasar a ese crudo y cómo se puede alterar. Aquí está ya digamos, los términos como tal de esa degradación. Bueno, digamos que ya yendo a la cromatografía de los crudos, entonces uno, digamos que con los años empieza a aprender a leer estas cromatografías y a determinar los compuestos que están en cada zona. Entonces ya supongamos, bueno, aquí es cuando ustedes vean esas barriguitas por debajo de los hidrocarburos, generalmente están relacionadas con degradación, con biodegradación o con lavado de aguas o pérdida de alguna de los compuestos y generalmente son los compuestos más livianos. Entonces uno asume que los crudos que ya están muy degradados, el API son APIs por encima, perdón, por debajo de 20 API y los que ya están muy, muy degradados son crudos ya por debajo de 10 API.
O sea que este crudo que está aquí a mano derecha abajo sería uno de los crudos más degradados, puras resinas y asfaltenos. Estas son parte de las, digamos, de las técnicas que se utilizan en geoquímica para los estudios de los crudos. Digamos que aquí tenemos una correlación de crudos crudo-crudo. Digamos, a veces se hacen dentro del mismo yacimiento o a veces se hacen en yacimientos aparte, como para saber si los tipos de crudos que yo estoy sacando en un yacimiento son los mismos que estoy sacando en el otro yacimiento. Esto me ayuda, entre otras cosas, a cuando hago un modelamiento y digo que a cierta zona llegó crudo de una sola roca, esto sea de acuerdo a lo que encuentro en el yacimiento. Porque si en el yacimiento encuentro crudos mezclados o otro tipo de crudo que no se relaciona con la roca, pues resulta que mi modelo de geoquímico, mi modelo de generación y de migración de hidrocarburos no está muy bien. Entonces lo ideal es que lo que pase en el yacimiento y lo que se pueda determinar en el yacimiento esté de acuerdo al modelamiento geoquímico. Bueno, estos son unos cromatogramas o unos fragmentogramas. Y de aquí era que yo les decía que nosotros tomamos los biomarcadores. O sea, son compuestos orgánicos que no han sido muy alterados, a pesar de que tuvieron todo el proceso de volverse materia orgánica y volverse petróleo, pero esos compuestos no han sido tan alterados. Entonces se pueden hacer unas relaciones con biomarcadores. Y esos son los que me ayudan a hacer esas correlaciones roca-roca, roca-crudo y todos. Y los principales son estos, el pristano-fitano, una relación C29-C30 opanos, los oleananos, los gamaceranos. Bueno, hay un poco de compuestos orgánicos que entraríamos a analizar como tal. Algo de una mezcla de crudos, porque tenemos unos crudos degradados abajo, pero sin embargo tenemos unos crudos que tienen buena composición de pristano-fitano aquí en la parte inicial izquierda. Estas son las zonas que yo digo que el crudo está mezclado porque tengo un crudo degradado y otro crudo que no ha sido tan degradado. Estos son los tipos de análisis de la cromatografía o cuando los crudos están por debajo del contacto de agua-aceite. O sea que esos crudos que están en esa zona de contacto agua-aceite son los que más se degradan por lo que yo le digo. El agua muchas veces tiene las bacterias que afecta al crudo y el crudo que está arriba no está tan degradado. Bueno, yo creo que yo lo que viene después es el modelamiento como tal. ¿Qué más le meto yo a un programa de estos? Entonces tengo que ponerle la secuencia estratigráfica, la roca generadora, la roca sello, la roca almacén, todo, digamos, la historia geológica de las épocas en que se considera que se enterró esa roca, qué volúmenes de roca se enterraron. Hay que ver esos espesores de cada formación, porque después yo tengo que hacer digamos, el programa me calcula unas temperaturas que pudieron viajar a través de la roca y cómo van afectando las rocas que puedan estar más arriba, que puedan ser rocas generadoras. Bueno, digamos que cuando yo terminé mi pregrado, yo hice casi que en geoquímica hicimos un estudio de estos que hacen ahora los modelos, pero lo hicimos prácticamente a mano. Entonces es parte de lo que uno ve. Entonces aquí les mostraría, bueno, ciertas gráficas. Esto ya es dentro de los programas. Hay un Basic Mode que era uno de los antiguos. Ahora hay otros, digamos, otro tipo de programas. Pero en general es eso. La roca generadora, roca almacén, los espesores de esas formaciones. Los flujos del calor dentro del yacimiento, o sea, dentro de la cuenca, si estoy modelando 1D, 2D o 3D. Una cosa es si modelo solo las rocas que están en el pozo, otra cosa es si modelo una zona y otra cosa es ya modelar aproximando cuándo ha viajado ese crudo, hacia dónde ha viajado y en qué épocas ha viajado el crudo. Entonces eso es parte de la mente lo que hacen los programas, digamos, de ahora. Varios de esos programas. Bueno, cómo se cargan. Esto es una relación de la vitrinita que les comentaba yo, que es una técnica derivada de los carbones.
y todo lo que tiene que ser los procesos de generación, lo que le digo. Yo hago unos cálculos en qué época se depositó esta roca y qué espesores alcanzó, qué tanto se erosionó y qué tanto, digamos, ha alcanzado ventanas de generación, qué tanto volumen de hidrocarburos se volvieron, qué tanto de la materia orgánica se volvió hidrocarburo como tal. Otra vez los perfiles que se analizaron inicialmente, que es como los perfiles básicos de geoquímica, que son los que inicialmente hacemos para empezar esos modelamientos geoquímicos. Bueno, eso ya es unos ejercicios que si hubiéramos tenido chance los hubiéramos alcanzado a hacer. De pronto si estuviera un poco escachado mi cálculo del tiempo como tal. Pero entonces esta era más o menos la presentación que quería mostrarles. Espero no haberlos confundido más y que las cosas no hubieran sido como tan rápido. No sé, quisiera de pronto si tienen alguna pregunta o quisieran consultar algo. Muchas gracias, Diego. Excelente presentación, muy buena. Yo desconozco mucho lo que es la geología del petróleo y ha sido un conocimiento muy valioso el que has dado porque ha sido bien completo. Así que muchas gracias por eso. Hay 15 personas viendo en Facebook, así que dejamos tal como dijiste tú para que puedan hacer consultas. Si tienen consultas o comentarios, pueden hacerlas llegar ahí a través de Facebook Live, pueden comentar ahí en el video. Desir Alvarado dice, muchas gracias, profesor. Ahí agradece por esta charla también la Desir Alvarado. No sé de qué país nos estaban viendo, pero había gente de Perú, por lo menos, que estaban comentando, y de Argentina. Listo, pero bueno, ¿no tienen por ahí alguna pregunta por ahí general que quisieran consultar? De las Estamos que ahí no hay. esperando porque igual hay un pequeño desfase entre la transmisión y lo que podemos recibir, pero mientras tanto yo igual tengo una consulta. Sí, señor. No sé si puedes volver quizá al principio de la presentación, que yo desconozco, en mi ignorancia desconozco un poco la geología de Colombia. Entonces, estabas hablando tú de estas rocas generadoras, ¿no es cierto?, que eran del Cretácico y la almacenadora del Paleógeno, ¿no? Sí, en general, digamos que las principales que, perdón. Sí, perdón, ¿sí me está viendo? No. ¿Ya no estoy compartiendo? Sí, sí se ve, sí. Ah, No se sí. estaba compartiendo. Voy a nomás la cámara. Bueno, de pronto en esta. No se ve. No se está compartiendo nada aún. No. Bueno, entonces regáleme, que es lo que le digo, que de pronto yo me salí a compartirles. Claro, y se volverá a compartir. Bueno, un poquito con relación, creo que es Ahí sí, esta. esa de la se está presentando. Claro, ahí un poco me queda a mí como duda porque desconozco la geología de Colombia. ¿A qué rocas son más o menos relacionadas al ambiente? Porque nos hablaba un poco de que eran ambientes tipo lacustre, del Taico y hasta ambientes marinos, que es donde se producía el petróleo, ¿cierto? Entonces, estas rocas cretácicas que son las generadoras, no sé si puedes contarme un poquito más, porque yo desconozco la geología de Colombia, en mi Bueno, ignorancia. digamos que en la historia un poquito, nosotros tenemos tres cordilleras, pero dos de esas cordilleras están más asociadas a todo lo que tuvo que ver con, digamos, con el levantamiento de las cordilleras de los Andes, que son rocas ígneas y metamórficas, que son las cordilleras occidental y central. Digamos que nuestras principales rocas sedimentarias son las de la cordillera oriental y son las que tienen que ver con todos nuestros procesos de los sistemas petrolíferos. Y la mayoría de las rocas, digamos que se consideran rocas generadoras aquí en Colombia, tienen que ver así aquí con el Cretácico, digamos, medio, con el Albiano, y aquí con unos Cretácicos superiores, de lo que es el Cenomaniano, Turoniano, Coniaciano y Santoniano. Esas es prácticamente las rocas generadoras nuestras, aunque aquí tenemos en el Paleógeno tenemos también unas rocas que tienen altos contenidos orgánicos,
Pero para nosotros estas rocas del Paleógeno, en cuanto a roca generadora, no han sido muy importantes porque no alcanzaron ventanas de generación, o sea que no se alcanzaron a cocinar. Entonces, por eso las principales rocas aquí en Colombia generadoras son estas rocas del Cretácico, que generalmente están relacionadas con ambientes, digamos, lacustres, digamos que la formación La Luna, que es una de las que compartimos con Venezuela, con la Guyana y con parte del Ecuador, son de rocas, digamos, de mares no muy profundos y de plataformas bastante grandes. O sea que los contenidos orgánicos son buenos porque era, digamos, un mar que era un mar somero, y como sabemos, la mayor actividad orgánica dentro de los mares está en aguas no tan profundas y digamos, ahí pululaba mucho la vida. Entonces, por eso la formación La Luna, digamos que para Colombia y en Venezuela tiene otro nombre, no recuerdo en este momento cuál es el nombre que tiene esa formación en Venezuela, creo que le dicen Querecual o algo así, bueno. Pero esa roca es relacionada con esos ambientes marinos someros, entonces con alto contenido orgánico. Y ya estas rocas un poquito más superiores son ambientes más lacustres. La formación, bueno, en este caso la formación Chipaque o la formación, algunas rocas relacionadas con la formación Los Cuervos, bueno, en una parte por acá. Ya son más lacustres, ya no son tan marinas. Digamos que la más marina somera es la formación La Luna en esta parte del Cretácico, y estas dos y tres serían rocas más, más lacustres, digamos, no tan profundas. Esas son las principales rocas generadoras. Ya dentro de las rocas almacén, pues principalmente rocas de origen continental, o sea, ríos meandriformes, donde hay canales, y esas zonas de canales es donde hay conglomerados, y esos conglomerados son los, digamos que, como son rocas que no tienen tanto contenidos de arcillas, entonces no se sellan tanto y tienen buena porosidad, o sea que hay posibilidad de que un fluido llegue a esa zona y se entrampe ahí ese fluido. Y como ven, tenemos en muchas, digamos, en muchas épocas tenemos esas rocas almacén como tal. Ese es más o menos lo que le podría contar aquí en la zona de las rocas generadoras y la roca almacén para la geología colombiana, ¿no? Claro, sí. Ahí me quedó mucho más claro. Está bien, perfecto. Viendo aquí en Facebook la gente, y bueno, mandan saludos desde Perú, desde Argentina, desde San Antonio Oeste, Río Negro también de Argentina. Y sí. No hay muchas consultas aquí, la gente no ha dejado, ha estado nomás agradeciendo este tema de la charla. Quizás, ¿no es cierto?, avisarle a la gente que va a quedar, como usted dijo, disponible este material para las personas que quieran, ¿no es cierto?, contactarlo. No sé si también podemos dejarle algún tipo de correo para que ellos Claro, puedan, igual, si es que tienen mayores consultas. si quiere lo pone por ahí en el Face, es castillodiego54@hotmail.com. Ya, Claro, perfecto. Vamos entonces a dejar también en la página, vamos a abrir un... Claro. Desiree Alvarado ahí tiene una consulta y dice, bueno, la leo, dice para los análisis geoquímicos, dice, comentó que es preferible una roca inmadura para tener todos los picos de la S. ¿Cuánta muestra de roca se necesita para hacer todo eso de análisis? Pregunta, y también dice, ¿basta con hacerlo en un solo tipo de roca? Pues no, digamos que el volumen que necesitamos es muy bajo, con 3 gramos se pueden hacer, pero 3 gramos recuperados, porque digamos, esta roca se coge y se pulveriza. Entonces, digamos que un fragmento de por ahí de unos 10 gramos se pulveriza y se homogeniza, y eso al final quedarán por ahí de esos, bueno, de esos 10 se recuperarán unos 5, porque se pulveriza completamente. Y se toman esas fracciones. No entiendo muy bien con relación a lo que me dice que del tipo de roca. Pues el tipo de roca es fina, o sea, un shale, nosotros decimos shale, creo que en Argentina le dicen fangolitas,
y no sé si bien en Chile o cosas así, pero entonces son rocas, la roca generadora es, digamos, como un lodo, un fango, ojalá bien oscuro. Esas son principalmente las características. Y para medir el contenido orgánico, lo hago en ese tipo de rocas. Digamos que no lo hago en rocas, bueno, no lo hago en areniscas, bueno, como tal. La idea es que fuera en ese tipo de rocas, en unas rocas que nosotros le decimos shale, ya sea shale calcáreo, o sea, con alto contenido de carbonatos, o un shale negro. Creo que lo que le digo en Argentina, creo que lo nombran es como fangolitas. No sé en Chile si también le utilizan eso, pero para nosotros es shale, o un término que Claro. utilizan los petroleros que es lutitas. Exacto, lutita. Ahí ella la decía también de pelitas. Pelitas, lutitas, Sí, fangolitas son términos. es una roca bien fina, ojalá oscura. Claro. Excelente, excelente. Gracias por esa respuesta. Entonces Listo. vamos a dejar disponible la página web, la información, ¿no es cierto? Y su información de contacto en caso de que haya gente interesada en mayor detalle que pueda contactarlo a través del correo. Así que agradecer nuevamente por esta presentación que estuvo demasiado buena, muy buen contenido sobre la geología del petróleo, que agradezco también su participación, Diego Díaz. Bueno, listo. Espero no. Les pido un poco de disculpas porque la verdad sobredimensioné el tiempo que iba a utilizar. Y bueno, pero pienso que ojalá les haya quedado como la parte básica, que es como lo principal que hablamos en un inicio. Y bueno, les agradezco y le agradezco a los que se interesaron y les haya parecido, bueno, de su interés o de su curiosidad. Y cualquier cosa, listo, a la orden acá en mi terruño, con cualquier consulta que quieran realizar. Un saludo.